pueden ayudar? A partir de este momento, la palabrota es murciélago. ¿Qué palabra pueden hacer con murciélago? Por esa recomendación, bienvenidos a la palabrota. Que no se preocupe, señora, no quite a los niños de la tele, porque yo dije algo correcto. Lago. Cielo, correcto. Ríe. Sí, correcto. Ría. Yo 10, qué mal. Un total de 11 palabras. Hola. Vamos a verificar acá. Hola. Dice lago, correcto. La, correcto. Cielo, correcto. Muela. Quiere decir que tiene 14 palabras correctas. Bien, Andrea. Este es para, das, ara, ida, rapa, rapas. Rapas. Rapa y rapa. Ah, sí. Sí, porque hay los. Sí. Sí. Día. Día, sí, sari, das, ira, caí. ¿Qué es sari? Sari es una calle, es una calle. ¿Eh? Sari Carnot. Das está repetida. Repetida, nena. Nuestro equipo. Pero tu palabra, Shanique y Moy, es coma, ¿correcto? Sí. Rapa. No, 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 no es eso. No, 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 es no. Ramada, 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 ramada. Decía una palabrota. No, 8, no era palabrota, ¿no? Antisonante. Es que se la puso. Nada más hay dos as. Yo tengo la culpa por tener una mente cochambrosa. Tenían un montón que no puedo poner. ¿Correcto? Coma. Es sí, lo que se hace. Bueno, todos quisiéramos ya. Y hablando de reinas, tenemos a la reina del TikTok, Erika Buenfil, que celebra que ya está libre de COVID. Muchas felicidades, ay, Erika. Qué bueno. Sí. Ay, ¿cómo eran esos patitos? ¿Cómo sí, eran? Bueno, pero te digo una cosa, ahí lo que me faltaba, en vez de tener tanta gente detrás, el chulazo, el tío bueno. Ya lo sabes, Blim TV tiene una opción gratis con el plan básico. Tienes acceso a más de 14,000 horas de contenido. ¿Cuánto, manita? 14,000 horas, así como lo escuchan, y además recomendaciones personalizadas, sin pagos ni tarjetas. Y lo mejor. Es la hora de hablar algo muy escabroso, es la hora del miedo. ¿Quién está con nosotros? La hora de miedo. Ando con miedo. Sí, un poquito así. David Rojas es fantasmólogo y nos trae un caso de una muñeca. No se la pierdan porque está re buena. Muy buena. Oiga, hablando de cosas buenas, déjenme contarles que se acaba de estrenar el tráiler de Sexo, Pudor y Lágrimas 2. ¡Wow! Todo el elenco está de regreso. ¡Qué emoción! No me la pierdo. Además, están acompañados de nuevos personajes que llegarán a remover algunos secretos del pasado. Vamos.